piden el progreso, ¿no? Y el, sobre todo el crear jugadas, que de momento el Madrid no está pausando el juego, que es lo que normalmente ha hecho. Partido muy complicado. Para superar al mediocampo de Sevilla hoy, necesita el Madrid la mejor versión de Isco y de James. Y de Bale. Que de momento todos. Toca la pelota, aunque la pierde, Carrizo la recupera. Se apoya de lo feo en Diogo, Diogo va atrás para Colo. Ahí está el central, Colo vuelve a jugar para el portugués. Diogo levantando cabeza, buscando apoyo en Envía. Envía a Diogo, como toca ahí la pelota al Sevilla. A Emery no le gusta porque rápido grita y pide que el balón salga de esa zona. Vaca descarga con Envía, mete largo para Iborra. Va a proteger Rafael Barán, pelota que gana Barán. Bola que va para el Santo, que recuerden hizo la parada del partido. Cuando evitó que Vitolo marcara. Arriba Casilla, envía pecho, envía baja la pelota, envía la divisoria, giro sobre sí mismo, envía. Moro, le enseñaste poco a enviar, sobre todo a la hora de pasar. Ha pasado mal, un recuperado el del Arroyo, toca para Gareth. Estuvo Bale ahí escondiendo bien el balón, dejó para Isco en la frontal, amaga Isco, tira otro mago, segundo, tercero, pelota para Kroos, se le queda muerta atrás a Kroos. Retrasa para Arbeloa, ya recompone línea el Sevilla. El balón que va para Khedira, le pide Emery al equipo que salga de atrás. Cuero para Toni Kroos, dirige en la manija, lo tiene Kroos, progresa, apertura la banda izquierda, balón para Isco, vuelve a amagar Isco, amaga, toca para Marcelo, centra Marcelo, remata James, gol. Fuera de juego, balón cruzado. Está muy solo. De la izquierda por Isco, pelota al segundo palo. Llega James al bote, mete la cabeza, marca. Beto se tira, no puede evitarlo. Y al final, el balón se cuela cuando Beto la toca, pero no puede impedirlo. Marcó James, sí. Marcó el Madrid. Real Madrid 1, Sevilla 0. Primer gol de la noche, lo marca el Real Madrid. Lo marca James con el mejor servicio Plus Ultra Seguro y el mejor asesoramiento. Entra en plusultra.es y descubre todo lo que te estás perdiendo. Es lo tuyo, pues ultra seguro. Mismos protagonistas que el primer gol ante la Real. Centra Marcelo desde el mismo sitio. Remata con la cabeza también, pero ahora tirándose en plancha. El mismo jugador, James, que vale su peso en oro este chavalín, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo no sé lo que pensará Prieto, que es defensa, pero hay un jugador ahí, el del nombre impronunciable este, del Sevilla. Ha sido Colo, que no me parece que sea fallo. Creo que alguien debería de estar mucho más cerca de James, ¿no? Es que ha habido un error, porque tanto Colo como Fernando Navarro estaban los dos sobre una marca. Era pena que la vida iba al expreso. El expreso de Gale, el centro de expreso de Gale. Ahora llegó Colo y evitó que el valor fuera a los pies de Karim Benzema. Arriba Moro y Prieto en el tiempo de juego. Sí, que estábamos comentando, y el problema no es tanto de que no hayan fijado la marca, sino que los dos se han ido hacia una marca. Se han ido los dos hacia el delantero y esa era una marca de Fernando Navarro. Y en el Prieto podría haber echado una mano. Pero entre uno y otro se han despistado. Sí, sí, lo curioso de la jugada es que James estaba totalmente solo y por eso la primera sensación que a mí me daba era que estaba fuera de juego. Sí, no, se estaba en línea con el número 2. Igual así de más lejos que no se va a penetrar. Cuatro defensas. Partido, arriba Casillas, buscando balón largo, tocó Colo, balón para Envía, Envía, que bien bajó la pelota, Envía, se apoya en Diogo. Ojo, Casillas. Más, esto ya no es lo que era, ¿eh? Casillas debe dejar de sacar al centro, está sacando todo el rato al centro. Espera, que va Vaca, buena apertura de Vaca para Iborra, Iborra dentro del área, amaga Iborra, le cerró Nacho, que mal Iborra, se cayó, se escurrió, además la tocó. Hay un movimiento táctico en el Madrid, si os habéis dado cuenta, el que saltaba con Iborra en esos balones largos para la prolongación era Sergio, y en los dos balones que utilizó al principio los ha ganado. Ahora es Nacho, y los dos balones que ha saltado Nacho los ha ganado Iborra. Ahí es donde va a tener problemas el Madrid, pero le marca. Pierde esos y pierde los que sacan largo Casillas porque los saca al centro. Pero es que ese busca Bale, que es el único alto. Ese tipo de balón lo tiene que pelear Khedira. Claro, yo por eso te decía, porque es que al principio ya no sé si es un mensaje del vestuario, pero los dos balones que ha habido largos los ha peleado Sergio Ramos por Iborra y ha ganado Sergio Ramos. Ahora los ha peleado Nacho y no los ha ganado. Por eso yo creo que tienes que conjuntar bien y debe ser Khedira, que es un jugador más corpulento, más alto y que va mejor de frente, evidentemente. Se enfada de lo feo porque le pitó
cuando pasaba ya casi el pantalón. Y balón para enviar, espéralo a discutir. Balón para dentro para Vitolo. Vitolo quiere buscar la corra, pero se volvió a cruzar bien Nacho, jugando para Kroos. Me parece que ahora el partido Moro no le va a desgustar al Madrid, porque el Sevilla va arriba y el Madrid va a tener espacio. No, mientras el Sevilla vaya arriba y llega a una línea de tres cuartos hacia adelante, hay cinco jugadores que ahí han estado un poco partido el Sevilla. Si son capaces de conectar con, bueno, en este caso con Pereira, con Isco, jugadores ahí de entre líneas, pues va a ser mucho mejor que el principio del partido para el Real Madrid. Y yo pregunto, ¿quién tiene huevos de quitar a Isco? Que volvió a ser el futbolista que dio la asistencia de gol para el Madrid. No fue Marcelo, ¿eh? ¿No fue Marcelo? Sí, sí, claro, es igual. Es pero, pues, ¿quién tiene huevos para quitar a Isco? Vale. Que no dio la asistencia de gol. Si es que está la cosa cada vez... Bueno, y ahora queréis que os diga una cosa. Había en los 21 últimos metros del campo 11 jugadores del Sevilla. 11, no se ha contado. El gol es una cagada defensiva de Sevilla, pues sí, 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 y algo ya muy visto y probablemente estudiado por el cuerpo técnico de Sevilla, que lo vimos contra la Real Sociedad, como James entraba a posiciones interiores desde banda y hacía las posiciones o el tercer delantero, digamos, estaba Bale. Ha sido un error. Sí, ha sido un error individual de comunicación entre el central y el lateral, y se han ido los dos a la misma. No, sobre todo si Fernando Navarro, que se ha ido por un campo, al final el campo no tenía que hacer. Claro, se ha ido de la mano. Se ha ido a echar la mano a Colo cuando no tiene que ir. Por eso te decía que en el partido de la Real vimos mucho ese movimiento de James hacia adentro. Claro, al margen del error de la defensa. ¡Ojo Vitolo, ojo Vitolo, Vitolo que progresa! Se va directo a la portería, mete un buen desmarque para Ibarra. ¡Ibarra chuta al palo! ¡Ay! ¡Mío del gol! ¡Al palo Ibarra! Si algo tiene el portero del Madrid, aparte de ser muy bueno, es, ¿cómo se dice, Tomás? ¡Culo! Porque, ojo, estaba batido, Ibarra golpeó y el balón se estrelló en el palo. Dos, mano a mano del Sevano, mano. Esto ni siquiera... Era de los corres, ¿eh? Los mejores sueños. Ahí va de Orfeo, saca el córner, balón al segundo palo, remata. Lo que acaba de perdonar Krychowiak. En ese remate, Cacho Medina. Te digo yo que cuida los córneres, que el Sevilla muy alto hoy. 18 de partido, gana el Madrid 1-0. Gol de James, dos clarísimas ya para el Sevilla. ¿Qué más, Santos? Citroën, sí, dices bien. La marca que tiene prestigio entre los profesionales, la preferida por los que cada día trabajan en nuestro país. Por algo les llaman los vehículos extraordinarios. Tan extraordinarios como este equipazo que tienen. Son jugadorazos únicos. El Berlingo, el Jumper, el Nemo, el Jumpy. Todos extra grandes, extra potentes y con extra capacidad. Ya verás con ellos cómo tu día a día sí que es divertido. Porque encima puedes conseguir tu vehículo extraordinario Citroën a un precio también extraordinario. Y te estás tardando. Únete como nosotros en tiempo de juego al super equipo extraordinario de Citroën. Bernabéu, Manolo. Paco, decías tú dos ocasiones, yo te digo tres, parada de Casillas, tiro al palo y ahora el remate de cabeza de Krychowiak. El balón para Kroos, Kroos para Isco, Isco tocando para Marcelo en banda izquierda, 19 minutos. ¡Qué partidazo estamos viviendo! Fútbol lo está poniendo de momento el Sevilla y el Madrid aprovechándose de su pegada. Vuelve la bola para Isco, Isco toca para Varane, Varane para Arbeloa. Prieto, tú también has sentido eso cuando vas a entrar al Madrid y dices, yo lo hago todo, pero ellos son los que meten los goles. Normalmente yo cuando he ido al campo del Madrid, tener dos mano a mano con un 0-0 pocas veces. Sí. Es muy pocas veces. Estas veces te las pintan muy poquitas veces y tienes que aprovecharla. Y eso que el Sevilla hoy no está siendo inteligente en el juego. El Sevilla por donde tiene que atacar es por el lado de Marcelo, ¿eh? Con De Blufeo, por ahí por donde tiene que atacar. Para mí sí está siendo inteligente. Pero están jugando muy bien, ¿eh? Pero están jugando bien, están jugando bien, pero el lado débil del Madrid en defensa, con De Blufeo, con la velocidad que tiene, sí, es por ahí. Son 20 minutos, el Madrid solo ha tenido uno. Pero espera que va Marcelo, que le gusta más atacar que defender, chuta Marcelo, balón que queda muerto, llega Kedira, palo fuera. La pegó Kedira, balón que sale a la izquierda de Beto. Por cierto, Beto ni la vio, ¿eh? Es que le ha pegado como un mulo, ¿eh? Si va a puerta a romper la red. ¿Cómo le ha pegado? Pero mira, este es el segundo peligro del Madrid y es un tiro desde fuera del área. Sin embargo, se había tenido.
comió tres. No, o sea, pero Paco, lo que yo me refiero no es que el Sevilla no esté entendiendo el juego, sino que la manera de hacerle más daño es por Deulofeu, que le está haciendo daño, que le está complicando mucho el partido y está haciéndolo muy bien. Pero que el momento que entre Deulofeu en juego le va a crear más problemas todavía, porque Marcelo se va para arriba. Marcelo, tendencia siempre para pillar, vamos. Y el Madrid pilla al Sevilla cuando esto se desajusta y en el tema ofensivo, ahí es cuando acelera un poquito de centro del campo hacia adelante, es cuando le está pillando el Madrid. Deulofeu, otra vez Iborra, pues para mí Iborra es una de las figuras clave del partido. Hombre, ya lo creo. Es que cada vez que se desengancha, exacto, crea un problema a los futbolistas del Madrid. Kroos no le sigue, que mira, no la acompaña, los centrales están pendientes de Vaca. Y él asoma siempre solo, ¿eh? El problema es que Vaca no está leyendo bien eso. Porque Iborra se puede llevar a Varane y Vaca a buscar el lado débil, que sería el de Nacho. Pero Vaca se viene siempre hacia el lado de Varane, no sé por qué. Bueno, pues espera un momento, que va Vitolo a la carga. Decía que hay que atacar el lado de Marcelo Prieto. Pues Vitolo dice, yo voy a atacar el Tardeloa. Pelota para Vaca. Vaca aguanta, retrasa el férico nuevamente para Crichovia. Apertura en banda derecha, llega Diogo. Diogo la quiere poner, la pone Diogo. Balón al punto de penalti. Uy, envía el balón que sale suelto. Vitolo en palmo. ¡Casilla! ¡Ha nacido el santo! ¡Es el Bayern Múnich! ¡Otro paradón de Casilla! Vaca. Que por lo que veo no está acabado. Ahí va Isco. Peleaba con Navarro. Y Vaca ha hecho daño. Se ha hecho daño. Vaca tendido en el terreno de juego. Ha hecho daño Navarro, Isco, que se ha quedado golpe en la cabeza. Y Vaca estaba en el suelo, se ha puesto. Pero parece que en la mano, Vaca. Sí. Vaca no va a pasar. Ahí va. Lo que ha habido es que a Isco le hicieron falta. Dio ley de la ventaja. No sacó ventaja, chocó con Navarro e Iglesia Villanueva ya con la fija de mucho hospital. Nada, ya dejó de pitar. A Isco le han hecho cuatro faltas, más o menos serias, en 22 minutos. Dos en Vía, una Diogo en la banda y ahora esta de frente. Es que la acción del Sevilla, al ver la alineación, era clara. O sea, es un campo de minas en el centro del campo para el Madrid no pueda trenzar jugada y le está saliendo. Me pregunta Rafael Almansa, nuestro jefe de deporte de COPE Sevilla, que Miguelito, ¿qué es eso de faltas serias? ¿Serán faltas o no serán faltas? Bueno, que se vaya cuatro leñazos. Ah, ahora ya lo tiene Almansa. Pelota larga para Beto. Lo ha cuenta el sábado. Con James. El Madrid está preparando, sí. Espérate el sábado. Sí, está preparando para el sábado. Sí, no, aquí son, pero verás el sábado. La mía era muy agradable porque soy buena gente. Déjame que está jugando. Jamás, siempre me respeto mucho. Déjame que cuente que está jugando el Dortmund, colista de la Bundesliga. ¿Qué está viendo? Está jugando el Dortmund, que es colista, contra el quinto, que es el Augsburgo, y está ganando el Augsburgo, que acaba de marcar. Dortmund 0, Augsburgo 1, minuto 5 de la segunda parte, gol a la Copa. Bueno, vamos a ganar la Copa Europa y bajar a segunda. Vamos, segundo, vamos. Ataca el Madrid, Manolo. Ahí va Kevin, a pelota para Kroos, me está gustando el partido, 24 minutos. Juega Gareth Bale, toca para Isco, pregunta de la jornada, Pepe Domingo Castaño. ¿Está mamoneando el Madrid? No, ni mucho menos. Ahí está Deulofeu, abre para Iborra, Iborra con el balón. Terreno de juego del equipo madridista. Iborra protege, saque de banda para el Sevilla. Tiraba el amago Deulofeu, quieto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la bota al galés? Se está atando la bota izquierda. ¿Y qué le pasa a James en el pie? Pues de momento está en la zona técnica. Está lesionado. Sí. Crichovia chuta, fuera. Pie derecho está ahí en la zona técnica y Ancelotti, que está mandando a calentar, imagino que a Jesse, ¿no? Está diciendo algo a Paul Clement y ahí está James siendo atendido en el pie derecho. Y Bale sin bota, ¿no? Sí, Bale se ha quitado la bota izquierda y se lo está ajustando. El sitio donde le están tocando en el pie, peligroso, es el quinto meta. Ese tipo de lesiones, ahí se llaman lesiones por estrés. Esa sí, le tiene molestia y el hueso es muy doloroso eso. Cambio, ¿eh? A lo mejor es solo golpe, pero cambio, pues es fisurita. Cambio. Sí, bueno, pues segundo cambio en el Madrid, segundo lesionado, se va a poner la bota James. A ver si hace un último intento por seguir. Pues si el Sevilla alguna vez puede hacer daño al Madrid, eso oye. Me lo has quitado. Pues sí, señor, pase. Le está pasando todo. Miguelito, cambio, sí. Y ha dicho claramente el médico Ancelotti, fuera. Quítalo ya. Se quita los guantes James, no se sienta ni en el banquillo, baja las escaleras. Bueno, James, vamos a ver si hay... Te das cuenta que no tiene problema para hacer la alineación. Paco, el próximo sábado. No, le van a faltar. Ya puede entrar hasta Modric. Ya son problemas por ausencia, ¿eh? Bueno, tiene que demostrar el Madrid que tiene la Oye, va a salir hasta Pierre.
sí, pero suelda muy mal, hay que poner un tornillito. Pero bueno, espera un momento, Prieto, ¿qué pasa en ese banquillo del Madrid, Miguelito? Bueno, pues de momento no calienta a nadie, supongo que... No, es que hay un tío poniéndose la bota, yo creo, ¿eh? Pues deberá ser Gesé, supongo, que imagino que... Que aguante, Miguel, que aguante ya y que se haga el descanso. Pero ¿cómo puede estar? Gesé ya equipado, que se está subiendo ahora el pantalón y ajustándose el cordón. Siga, que siga, sin calentar, sin calentar al partido. Oye, pero ¿cómo puede estar sin botas? Hasta Chicharito, ¿eh? Sí. ¡Ojo! Ha habido falta de Crichoni a Gabeil. ¡También se duele Bale! Sí, sí, también se duele del pie izquierdo, del talón, del galés. No, creo que pasa el pie arrastrando y le engancha un poco. Va a ir en Castilla al Calderón, ¿eh? ¿No será que, no será que están teniendo la camita? Ojito, ojito, que me confirma la cineja que Raúl puede jugar el próximo sábado, ¿eh? En serio, Bale sigue cojeando. Sigue cojeando Bale, va a entrar Gesé Melchor. ¿Qué pasa en el público? Bueno, pues estaba ya pitando al colegiado porque una vez que no se había dado cuenta que estaba Gesé ya preparado, antes había ido a raíz del campo. Fíjate cómo estamos, ¿eh? Minuto 26. El Sevilla ha dominado más, ha llegado más. Gana el Madrid 1-0, pero esos dos cambios por lesiones, James y Ramos. Y ojo, Bale cojeando, ¿eh? Sí, sí, estoy simplemente. ¿Qué ocurre?
Sí. El límite sí, yo creo que con la rodilla en la cabeza. Sí, pero sí, fíjate que asusta mucho. Pues más el muslo. Con si la llegase, mano. Si llegase con la rodilla. Es que asusta mucho. El jugador se queda callado, se queda tan quieto. Asusta mucho. Lo que pasa es que vemos que ha movido las manos. Las manos por lo menos las ha movido. Sí, en el momento sigue en el suelo, sigue atendido. Todavía no se ha incorporado. Aunque afortunadamente tan solo Iglesia Villanueva. Está boca arriba. Y el cuerpo médico del equipo sevillista está en torno al jugador. Está calentando, pues acaso Sergio Rico. A ver si puede seguir. Lento. Si tenemos suerte. Pero yo insisto que el choque es contra una parte blanda, el muslo. Si llega a ser la rodilla, que la ha pasado rozándola así en la rodilla, mucho peor. Tenemos susto del Visteis el otro día un jugador de la NBA. Que está pidiendo la camilla, ¿eh? O algo para arropar. Se hizo, tuvo una caída también con el cuello terrible. Se hizo muchísimo daño. Bueno, que, repito, estamos en el 31, 1-0, gana Madrid y domina el Sevilla. Que decía yo que el otro día estuve con un amigo de Málaga, muy aficionado al ronroneo. Pasa media vida al ronroneo. Y me dijo una cosa, oye, que la gente joven, cuando pide un cubata, los que quieren distinguirse de los demás, desmarcarse, ¿eh?, de la tropa, de la masa, piden areucas. Sí, claro. Dice, a mí me pones de areucas. A mí me pones el cubata de areucas. Entonces se queda todo el mundo mirando y eso... Es que Areucas tú distingue. Sé que es el mejor, uno de los mejores runners del mundo. ¿A qué espera para cambiar? Areucas. 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 La cuna del ron, Areucas. Ay, Areucas. Desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón. Dale, Manolo. Sigue en el suelo, Beto, pide el cambio, sí, están pidiendo el cambio, no va a poder seguir el portero portugués, Sergio Rico, que estaba calentando, se despoja ya del chubasquero, va a entrar en el partido en detalle, Iker Casillas ejerciendo de capitán, ha aprovechado el parón para irse al círculo central y darle instrucciones a Isco, a Nacho y a Marcelo. Me da la sensación que la lesión es en el hombro izquierdo de Beto. Le han puesto un collarín, ¿eh? Hombro, cuello, sí, sí, ahí. El collarín, yo he visto el collarín, cómo se lo ha aplicado. Oye, yo creo que... Choque el cuello al pegar con el cuerpo, aunque sea una parte blanda, la fuerza con la que viene uno y con la que va otra, sí. Simplemente con que se te gire un poco el cuello, vamos, ya tiene bastante esguince cervical, sí. Seguro. Es probable. Hoy tenemos dos santos en el campo, el de los porteros que está de cara y el de las lesiones que está de espaldas. Por cierto, segundo partido consecutivo, Pedro Martín, sí. Que se va viendo, ¿no? Sí, el otro día se fue en el descanso. Fue el patio, sí. Y vaya media hora, se ha lesionado. Sí, sí, está accidentado. Está siendo... Sí, que con este frío no se puede jugar. Hay que sorprender como los alemanes. Bueno, mira el detalle. Mira, le tira uno de los fisioterapeutas del Sevilla. Una botella de agua a Krychowiak. Se aparta Krychowiak, debe tener las manos heladas y dirá, joder, cómo está la botella. Y la ha pegado ahí. Y la ha pegado ahí con la botella. Mira, mira. Se llevan a Beto en camilla, Miguelito. Sí, no puede seguir. Se lo llevan del terreno de juego. Y ya está preparado con el 29 de espaldas Sergio Rico. Para entrar en el partido mientras Emery le da instrucciones ahí a Envía y a Fernando Navarro. Por cierto, hablando del frío, como tenemos media España con las carreteras llenas de nieve, al descanso del partido, ahora estamos con la Dirección General de Tráfico para mantenerles informados por si están en algún trayecto de los peligrosos. Bueno, pues se ha parado el partido 4 minutos, por lo menos. Sí, bueno, antes se paraba ya 2, había para descontar, ahora casi 3. Va a estar por 5 minutos. El problema es las cuales, Paco, al tener un problema de cervicales, tienen que tener mucho cuidado al desplazarle en la camilla. Claro, si te das cuenta, le tiene que meter la camilla como si fuera por debajo del cuerpo, para que él prácticamente esté todo el rato recto. Ahí hasta 8 camilleros, yo creo, ahí. Claro, es que hay que tener mucho cuidado porque un error te puede dejar hasta bastante trapezo. Un error ahí, al meterte la camilla, de coger yeso. Ya le tiene. Ya lo tiene y se lo llevan. Hay ovación del chor del público del Bernabéu para Beto. Sí, deportividad por parte de la afición del Estadio Santiago Bernabéu cuando ha retirado el portero del Sevilla. No, pero los ojos lo tiene abierto. Sí, va con su collarín puesto. Consciente está. No sé si recordarán algunos oyentes una conversación que tuvimos el otro día sobre las entradas a los porteros. Pierna por delante de la planta en el gol de... Pero yo en este caso Benzema, creo no, que no hay ninguna maldad, pero es que hablamos de una jugada que también el delantero otro día se tira con todo, sí. Porque su obligación es intentar meter gol, pero que hay que proteger al portero. Sí, pero es frágil, ¿eh? Pero en este caso Benzema se las lleva de frente todas y con tíos todas. Que vienen lanzados. Pero hay veces que uno ve que el delantero ha tenido la mala leche de dejar la pierna. Sí, o sea, no. En este caso Benzema ha entrado, ni siquiera lo ha visto venir. No se pueden evitar ninguno de los dos. Claro, en esto no.
Sí, porque Benzema hace incluso por saltar. Ojo, quedaros con otro detalle que os digo. Acaba de tomarle la matrícula Krychowiak a Isco. En un balón saltado arriba, ha ganado Isco la pelota. Krychowiak ha caído al suelo. Vamos a ver si hay regalito de uno a otro luego. Arbeloa, pelota para Bale, se nos ha parado el partido. Todo lo bonito que estaba, Bale juega para Karim. Karim devuelve para Bale, pero llega rápido Krychowiak y recupera la pelota para el Sevilla. Toca para Vaca, Vaca de espalda, a darle salida al cuero. Vaya error de Vaca, pelota que regala Isco. Isco con el balón, se va Isco, la pone para Karim. Karim abajo para Isco, queda muerto para Gessé. Marcó el Madrid, marcó el bichito, Real Madrid 2, Sevilla 0. Segundo gol del Real Madrid, lo marca Gessé, con Plus Ultra Seguro. Claro, la de Pepe Reina. ¿Te gustaría sentirte tan seguro como él? Llama al 902-15-15 o entra en plusultra.es. Encuentras tu oficina más cercana y ya está. Con Plus Ultra Seguro, los más grandes y los más seguros, con un servicio personalizado. Pepe Reina. ¡Hey! Siento seguro. Llevar bien la contra, que la ha llevado bien Isco, y yo creo que Benzema, la devolución de la pared es para que Isco la marque, pero sí, como no controla bien, le cae a Gessé. Sí. Pero claro, el pase horizontal de Vaca, de espalda, sin saber lo que hay ahí, que si te la roban, le pillan a tu defensa. Vale, y para lo que vaya perdiendo el Sevilla este partido, es que 2-0 es de loco. No, es una finalidad 100% del Madrid. Es que tiene, pero es que en la jugada tenía el balón el delantero centro del Sevilla. En una posición de ataque, Pepe, y al final acaba haciendo un contraataque, Pepe, es de loco. Pepe, no se puede descargar un balón. Que no puede, que no puede. Pero teniendo tres jugadores que tenías en tu lado. Pero si los tienes a dos metros, es un error terrible. Él lo sabe, ¿eh? Él lo sabe. Sí, 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 porque ha ido uno por uno a sus compañeros a animarle, ¿eh? Eso te lo enseñan en alevines. Claro, lo que pasa es que cuando tú ves que la caga y encima los otros atacan y te meten un gol por tu cagada, es que si no hay un agujero te metes en el campo. Pues espérate, que acuérdate lo que te digo, que puede haber goleada. Ahí va Arbeloa, Arbeloa, Benzema, fuera. Coño, parece que lo vuelo. Se está porque ahora mismo está el Sevilla Grogui. El Sevilla Grogui. Ahora lo mejor que puede pasar es que se vayan al descanso, que se vayan al descanso y que reestructuren otra vez todo. Pepito, se está portando el Sevilla con el Madrid, que sale el Castilla y no lo ha dejado. Pero tú sabes lo que pasa, que esto, no es, esto es muy extraño. Nada lógico. El Sevilla tendría que ir un 2-2. El Madrid está teniendo muchos problemas, hombre. Sí, sí, muchos es problemas. Es increíble. La teoría de llegar arriba y cada vez que le han robado en esas situaciones cuando le ha hecho peligro. Si en no, dos errores le han hecho dos goles y ellos han tenido tres o cuatro buenísimas y no lo han hecho. Si la teórica del partido sigue igual, para mí hay partido, ¿eh? Sí, hombre, ya lo creo. El Sevilla, olvidaron de que el Sevilla vaya... El partido se acabó. Para el Madrid, no, chato, no. Olvidar que el Sevilla va a cambiar algo, ¿eh? El Sevilla va a seguir con la misma tónica. Sí, pero que si sigue igual, o sea, si vuelve a tener otros dos mano a mano por cada ocasión del Madrid. No, yo digo que no va a cambiar tanto. Lo que te dije antes, venir al Bernabéu y dices, con lo bien que estoy jugando, sí, con las ocasiones que estoy haciendo, y que me ganen 2-0. Sí, sí, anímicamente. Hoy yo no lo veo cerrado. Bueno, pues a ver si el Sevilla mete uno. Si mete uno... Pues, hombre, lo escucha bien, que el partido no está cerrado, hombre. Pero tampoco descartes el Madrid le meta otro. Correcto, ¿vale? Pero por lo menos hay partido. Si el Sevilla mete uno, el partido se va a quedar ahí. El Madrid yo no lo veo, lo seguro. Es que el Madrid no está jugando bien. El Sevilla está pronto. Sí, anímicamente, pero el Madrid no está jugando bien. El Sevilla lo está haciendo muy bien. El Sevilla está haciendo un partido muy bueno. ¿Y tú piensas que luego el Sevilla dirá, se le ha ido Ramos, se le ha lesionado mucha baja? Claro, hombre. Y palmamos 2-0. Si tienes un momento para ganar eso hoy, hombre. Bueno, va la bola de arriba para Arbeloa, que la gana de cabeza, vuelve a recuperar Vitolo. Para el Sevilla la tiene Vitolo. Va a encarar a Bale, ahora llega la ayuda. Bale y Gessé, por cierto, que cambiaron de banda cuando entró el bichito. Balón que tiene de lo feo para Krychowiak. Abre para Vaca. Vaca quiere hacer todo para recuperar su error. Ahí va Vaca, entrega a Vitolo. Vitolo atrás, para de lo feo. De lo feo a la media vuelta. Perdón, mucho de lo feo. Viene la ayuda también Isco y Nacho. Y ahora mirar el repliegue del Madrid. Había 10 hombres ahí, ¿eh? No tiene más remedio, ¿eh? ¡Amarilla para Mario! Es que había falta previa. Es que había una falta previa muy clara. Que no la señalaron. No,
tiene razón con protestar, pero sí tiene razón en que una carta que no le señalaron. Que se le y entonces se ha enfadado y ha ido a... Pero la reacción que tiene no es lógica. No, no. Se equivoca. La tarjeta es indiscutible. Claro. Es indiscutible. No, lo que sí hay una falta anterior clara. Eso no puede hacerlo, evidente. Dos errores, uno del árbitro y otro de Diogo. Pues en Sevilla que vaya haciendo yo un cambio en el descanso, que salga Coque y se vaya Diogo. Quedan cinco para el descanso y un montón que habrá que añadir. 2-0 gana el Madrid al Sevilla, aprovechando las dos únicas que ha tenido. Bueno, luego tuvo otra décima muy bonita y muy clara. Recordamos Manolo lo del Santander. Bueno, pues ahora mismo, Paco, si me preguntas quién marca la diferencia, hay una respuesta: la efectividad del Madrid. Dos llegadas, dos goles. ¿Quién marca la diferencia en España? El Santander. Premio para el caballero. Sí, señor. Y además, si crees que disfrutar de las mejores marcas es incompatible con ahorrar, ya te lo digo, que te equivocas. Ahorra en tecnología, en moda, en deporte y todo lo que quieras en Ahorra en Internet. La nueva plataforma de compras online del Santander, que te devuelve una parte de lo que gastes en tu cuenta. Fíjate lo que te digo. Un 7 en FNAC, un 9 en Ray-Ban, un 6 en Sony y mucho más. En exclusiva para clientes del plan Queremos Ser Tu Banco. Descúbrela en bancosantander.es. ¿Qué prefieres, lo último en tecnología o lo último en tecnología y dinero? Si lo tienes claro, llega a Ahorra en Internet, la nueva plataforma de compras online del Santander. Compra en FNAC, Levis, Rombo y muchas otras marcas a través de la plataforma y un porcentaje de lo que gastes volverá a tu cuenta. Entra en bancosantander.es y descubre cómo ahorrar en Internet. Ven al Santander. Protesta el Bernabéu. Amarilla clara para Navarro y ojo, que podía ser de otro color, ¿eh? Vamos a ver la repetición, pero la entrada va a... Para mí puede ser de roja porque le pega a la altura del muslo, ¿eh? Vamos a ver dónde va la pierna. ¿Dónde le pega? Miradlo. ¡Opa! No, era más o menos... La amarilla está bien. Jugar el balón es una amarilla. La amarilla es clara y... Que baja y ha enseñado con un golpe en el muslo al árbitro. De un choque con Arbeloa. Ahí lo tienes. Arbeloa con Vaca. Arbeloa va a saltar. No ha visto que estaba Vaca detrás. Es mucho suponer. Eso es suponer, supone las intenciones. Bueno, señor pues, colegiado. No, hombre, creo que no lo ha visto, creo. Le ha oído, le ha oído. Hombre, ha extendido el brazo y hombre, que si sí sabe por dónde anda. ¿Tú hombre, crees que sí? Hombre, que si sí sabe por al dónde al borde del área, O dentro del área. Está ahí, ahí. No, yo creo que era dentro del área, Paco. Es dentro del área. No sé, pero... Es que tiene el cuerpo dentro, pero el brazo fuerte. Le echa carrera y va Nacho, potencia la del frontal, ahí vuelve a recuperar de lo feo el balón, ya llega la ayuda de Marcelo, recupera Nacho, que se lleva ovación. Eso te iba a decir, Manolo, ovación para Nacho, que desde que ha entrado, recordemos, sin calentar siquiera por Ramos, está perfecto. Repito, esto en otro partido, 2-0 gana el Madrid, 2-0 palma el Sevilla, ahí va el Expreso, va a quedar a Navarro que tiene amarilla, el Expreso le va a quedar, le va a buscar, mete el desmarque para Karim, Karim a pura línea de fondo. Golpea mal, detiene Rico. Uy, qué pase le ha dado. Qué bonito era. Yo ya veo otro partido. Yo no sé vosotros cómo lo veo. Hombre, ahora le quedan espacios a correr a Gales. Todo vale. Swansea y Cardiff. ¿Amarilla quién? A ver. A Varane. Se tiró al suelo. Ahora solo la tocó con la mano. Le ha visto el árbitro. Y le va a mostrar la amarilla al francés. Es que ahora inevitablemente Sevilla tiene que ir hacia arriba. Tiene que, no, claro. Tiene que adelantar líneas. Y eso yo creo que le viene muy bien al Real Madrid. Ahora va a ver. Para lo que decía Pago, que vaya a correr Bale, el propio Gese, o sea, ahora... Al Bale con la entrada de Gese, yo creo, ha sido... le han recolocado a centrocampista por la derecha. No sé si es malo. Decía que la da con la pierna ahora. La rodilla y luego puede que le salte a la mano. Por eso no sé si sería de amarilla. Es dificilísima de ver, es difícil. Esta es bastante difícil, si lo ha visto el árbitro porque está de frente. Pero creen que le da la mano. Creo que como por lo que se vea otra amarilla, Madrid va a ser centro de la cadera. ¡Ojo a Delofeu! ¡La pone Delofeu! ¡Casilla! Momento en vía. Qué partido raro. Mala para Isco, pero repito, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto los primeros 35 minutos. Ahora el Madrid está más cómodo, ahora el Madrid está más feliz, ahora el Madrid se encuentra mejor. Que se abre la bola para Arbeloa. Arbeloa en banda derecha, la va a poner Arbeloa, la pone Arbeloa. Ha matado a Navarro, ¿no? Le ha pegado en la cara. En la cara.
carrera. Sí, por eso te digo, y antes había habido las dos, los dos cambios de Ramos y... Perdona, esta amarilla igual se la quita el comité de competición. Bueno, la de la rodilla. Lo que pasa es que por darle la mano no se va a dar. Sí, dándole la rodilla. Pero igual, el comité lo interpreta, o sea, el árbitro va a poner por cortar el balón con la mano y como le da la mano... Pues, bueno, sí, pero le ha quitado a Damián una y sí, pero da la pelota. Y no reflejaba lo que decía. Pero como hay una normativa que dice que las manos quedan primero en el cuerpo y van a la mano, no se deben considerar, por ahí se pueden agarrar. No se la quita. Y lo de Arbeloa, perdonar, con Vaca, es dentro del área. No sé si es tanto como para penalti. Es una manita encima del hombro. Yo eso no lo veo como penalti. Yo creo que hay contacto. Yo creo que hay contacto, pero pitar eso como penalti. No. ¿Estáis seguros que lo ha visto? Que se había quitado. Sí, detrás? Seguro. No puede pitar penalti por eso. Pero lo puede pitar. Vamos, sí. Bien, pero bien, una bien, pregunta, Paco. Vaca se lleva la mano a la cara. Sí, pero. O sea, Arbeloa estira el brazo para molestar en el salto. Y a lo mejor con la mano le da en la cara, no es un golpeo. Yo de penalti no lo veo. No hay agresión. Ahora, sí, porque el brazo se lo pone encima del hombro. Pero es que yo. Hombre, pero penalti de esos hemos visto alguno, ¿verdad? Sí, algunos más claro que otros. Va Bale, sí. Toca la pelota por dentro para Kedira, Kedira descarga para Bale. Ahí estamos, recuerden el tiempo de descuento. Barcelona con el Madrid, se la vuelven a poner a Kedira. Kedira puede chuta, Kedira. Mano de Rico. Diogo que rifa y regala. Buena mano. Qué buena mano. Otro pase de Bale que no veas. Sergio es un grandísimo portero, sí, y lo va a demostrar. Muy buena mano. Habéis picado a Bale con lo de llamarle chupón y mira que dos pases ha pegado. Sí, no, está muy bien. Yo quiero rechazar una frase que os dice, no sé dónde veis que va el partido. Yo creo que como el Madrid sigue en este ritmo le va a golear. Porque es que el Sevilla está fuera del partido. Ya. Pero en el descanso se va. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo tampoco. En el descanso se va a recuperar. Bueno, si el Madrid es inteligente, no hay partido. Yo digo ahora, en el descanso, se digo ahora el Sevilla. Sí, está pero fuera ahora mismo, del... ahora mismo son minutos de. El Sevilla está bloqueado. El Sevilla ahora mismo está pasando mal. La va a poner Toni Kroos. Ojo a Varane que le ha pegado a Krychowiak. Remata Varane fuera. Ojo a Varane que le ha pegado a Krychowiak en la cara. Va a quitárselo de encima. Protestando los jugadores de una ¿por qué? Por el árbitro. ¿Por
por la de Krychowiak, por la de Varane, cada uno protesta lo que quiere. Yo creo que el Sevilla a quien tiene que protestar es a la mala suerte, porque 0-0 mano a mano y Toro Casillas la salva. 0-0 y Borra mano a mano al palo. Pero no es mala suerte. Sale un córner, segundo palo, Krychowiak solo, pero no, remata Paco, dentro. No estoy de acuerdo con llega con al Madrid dos veces, dos goles. Pero que no es mala suerte. Una cosa es que se te quede delante de la portería y Borra, y otra cosa es que se te quede James. Ya, bueno, sí, pero sí. Quiero decir que lo normal de este partido sería un empate. Eso sí. Sí, aunque después del 2-0 el Madrid ha tenido para hacer un empate. El Madrid ha tenido para hacer el empate, por eso. Y el que la de que dirá también ha sacado. Yo me quedo con la estadística que dijo Pedro, que llegó un momento en el que era 7 llegadas del Sevilla por una del Madrid. Entonces, y hay cambio, ha cambiado, hay cambio todo. Mira, te vamos a decir ya los números y hacemos así el resumen. Enseguida la DGT y ahora también te pasamos el resto de los marcadores. Ya tenemos fútbol internacional, balonmano, baloncesto, todo. Tiros a puerta 3-4 para el Sevilla. Tiros fuera 3-2 para el Madrid. Llegadas a área 7-9 para el Sevilla. Llegó a ir 1-8. Faltas 3 del Madrid, 13 del Sevilla. Y en córners solo ha sacado 1 el Madrid, 2 del Sevilla. Si la sensación que teníamos que dominaba el Sevilla, resulta que la posesión es 67-33. 6-7 para el Madrid, 3-3 para el Sevilla. Resulta sorprendente. Los mejores Manolo, ¿y te quedas? En el Madrid Casillas. Y en el Sevilla. Hay varios oyentes que piden tarjeta para Benzema por la entrada en la que se lleva el golpe Beto. Tal y como estaba Ramos en los partidos contra el Atleti, lo rápido que se calienta, no estoy yo seguro de que sea un gran problema que se pierda ese encuentro. Años de ver fútbol me han demostrado que los jugadores, sobre todo ciertos sospechosos habituales, casi nunca hacen las cosas sin querer. Dice Juanma que las dos cosas que más le gustan de Casillas es que es buenísimo y que además tiene una flor en el culo que no cabe en este mundo. Si el Sevilla mete uno y el partido acaba así, pues pierde 2-1, que parece que os empeñáis en que nos eche de menos a Poli. Y acaba el último diciendo que hoy lo mejor que se puede decir es que falta un día menos para que vuelva a Poli. ¿Que le ha dado el alta? Sí. ¿Andaban ya hoy para casa? Acaba de llegar a casa. Vale, fenómeno. Un abrazo, bueno, gigante. Ahí está. Bueno, recuerdo, estamos pendientes, ahora os pregunto por la primera parte y si queréis cambiar para la segunda, de 2 lesiones en el Real Madrid y una en el Sevilla. Beto se ha ido con collarín, pues igual si el golpe está bien en la cabeza, no descartéis que le trasladen a algún centro hospitalario para dar el TAC y todo esto para que se queden más tranquilos. Ramos parecía la misma lesión, esa zona ahí medio en el glúteo, no sé qué, otra vez era obturador externo que tuvo en el Mundialito. Y lo de James parece la raíz del dedo pequeño del pie, por decirlo de alguna manera, quinto metacarpiano. Y eso, una fisurita o algo de eso, hablamos de meses. Pero bueno, no juguemos a médicos, esperamos lo que nos cuente Miguelito de noticias. Tenemos que ir, antes de todo esto, a la Dirección General del Tráfico, que habíamos concertado con los compañeros de la DGT un paso al descanso del partido para ver cómo están las carreteras en España. Muy chungas, algunas muy, muy chungas. Carlos Garcinuño, hola Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos cómo anda el partido. Pues tenemos un panorama realmente complicado a esta hora de la noche porque en la red principal están cortadas la A67 y la Nacional 611 entre Santillana de Campos en Valencia y Arenas de Guña en la comunidad cántabra. También en Burgos cortada la Nacional 627 entre Montorio y Fuencaliente de Lucio. Cadenas en Burgos también, Nacional 232 en Cubillos del Rojo y en Teruel, Nacional 420 en Alfambra. Y en cuanto a la situación de los puertos de Montorio,
Escudo en Burgos, San Glorio entre León y Cantabria, Pozazán y Los Tornos en Cantabria, Somport en su vertiente francesa y el Puerto de la Mora en la 92 en la provincia de Granada. También cadenas en los puertos de Los Tornos en Burgos, el Escudo en Cantabria, Pontón en León, Pajares entre León y Asturias, el Pico y Menga en Ávila y La Espina en Asturias. Atención además porque a partir de las 7 de la mañana también se va a prohibir la circulación a los vehículos pesados por todas las carreteras del País Vasco. Y en cuanto a la red secundaria, pues imaginaros cómo está el panorama, porque hasta ahora están cerrados más de 35 puertos de montaña y son obligatorias las cadenas en más de 40, especialmente en Asturias, Cantabria, León y Burgos. Así que muy complicada a esta hora la situación de vida temporal de nieve. Gracias, Carlos. A vosotros, hasta luego. Enseguida hacemos un repaso de cómo está el fútbol internacional, el balonmano, el baloncesto. Bueno, les tengo que contar una también de tenis que no veas. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Autónomo o tienes una empresa, yo soy empleo.es, yo soy empleo.es, yo soy empleo.es.